Estamos con Lucas, hijo de Iván Emilio. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos aquí frente a tu trabajo. Convocan una marcha. Hola, buenos días. Sí, hoy convocamos una marcha a las 20:30 en el Paseo de la Patria y pedimos por favor si pueden ir vestidos de blanco. Bueno, ya pasó un tiempo de lo sucedido. ¿Notás que hay un olvido de lo que pasó en la gente o no? No, no, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos con la gente. Hasta el día de hoy nos siguen mandando mensajes, nos siguen visitando. Capaz no con la frecuencia que se veía antes cuando apenas sucedido, pero eso es algo lógico también. Toda la gente tiene su vida, igual que nosotros seguimos con nuestras vidas. Pero seguimos esperando por la justicia que está haciendo su trabajo y bueno, hay que esperar nomás. Esta noche, vestidos de blanco, ¿quién convoca? ¿Cómo surge la idea? Entre mis hermanos y los compañeros de trabajo, ¿sí? Desearon realizar una marcha, más que todo para seguir teniendo presente a Ivana y además de por ella, por todas las mujeres, para que no vuelva a suceder lo mismo con otra mujer. Bien. ¿Afectó mucho en lo personal? Sin lugar a dudas, la muerte de tu madre y la forma, la manera, ¿no? De que sucedió. ¿Te ha hecho pensar en algo todo esto que ha sucedido? ¿Ha cambiado en algo tu vida? Sí, la verdad que siempre uno espera que las cosas sucedan de forma natural, nunca esperan que sucedan de esta manera. Esa es una de las cosas que yo todavía no puedo aceptar, la forma. Pero no, mi vida sigue igual, sigo trabajando, sigo estudiando. Mi mamá nos enseñó muy bien que siempre hay que ser fuerte y que tener la cabeza bien alto y seguir por las cosas que uno quiere. Y porque haya sucedido esto, tampoco tenemos que dejar de lado, porque a ella no le gustaría que dejemos de lado nuestras cosas y estemos mal por lo sucedido. Estábamos mal, pero siempre con la cabeza en alto y haciéndole frente a todo lo que pasó. ¿Qué esperas de la justicia? No, que la justicia haga lo que tenga que hacer, es su trabajo. Está haciendo las cosas bien, todo lleva su tiempo, no se puede apresurar nada, se buscan todos los detalles, no se quiere dejar nada de lado y esperar, esperar y lo que la ley establece que es cadena perpetua. Eso esperan todos ustedes, ¿no? Que se cumpla realmente con lo que dice la ley. Sí, no, que se cumpla lo que dice la ley, que supuestamente fue homicidio, es cadena perpetua, otra condena no hay. Y acá, evidentemente, hay un caso de femicidio. Sí, es un caso de femicidio porque femicidio es la violencia hacia la mujer, el asesinato sobre la mujer y fue lo que sucedió acá y más de todo en la forma en que sucedió. Bueno, hacemos la invitación entonces formal a todos, a aquellos que quieran asistir, vestidos de blanco, esta noche, ¿a qué hora y en dónde? Sí, los invitamos a todas las personas que quieran asistir y acompañarnos, tanto nosotros como a mi mamá y a todas las mujeres, a las 20:30 en el Paseo de la Patria y si pueden ir vestido blanco, mucho mejor.